Hola para todas las personitas que no me conocen, mi nombre es Andrea Narváez y soy su presentadora el día de hoy. Si estás viendo este video y no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo, prometo darle un like a tu comentario. Recuerda activar la campanita, así sabrás cuando subimos un nuevo video. No olvides seguirme en Instagram y en TikTok, los links te los dejaré en la cajita de descripción. Espero que disfrutes mucho este video, los quiero mucho y nos veremos en una próxima ocasión. Comenzamos con los saludos. Darío Freire, Music LF19, Emilio Aponte, Tranque RQ, Osvaldo León. Mi gente, el resto de saludos al final del video. Volveremos, volveremos, volveremos otra vez. Entre abrazos estaremos, super juntos. Otra vez. Ahora fue el turno de ellas. Varias chicas cantaron el himno de la batalla que mantiene Barcelona contra el coronavirus. Jofre Guerón regresa a Barcelona. El ecuatoriano mantiene asuntos pendientes con el cuadro torero. Se fue en contra de la dirigencia de Delfín, Roberto Ordóñez, y su fuerte reclamo contra los cetáceos por dineros no pagados. Los cuatro goleros favoritos por la hinchada de Liga de Quito. Cada uno ha marcado una historia con el conjunto azucena. Soñemos, soñemos que podemos soñar en grande, viejo. 8 gol día y hoy nos tenemos que encontrar ahí adentro de la cancha. Y toda esta gente que vino a alentar al rival se va a encallar a la cara, viejo, porque lo vamos a lograr nosotros. Los 20 y pico que estamos adentro, vamos a hacer callar 40.000 personas, viejo. Se revelan imágenes inéditas de la final de la Sudamericana 2019. Independiente estrena documental de su campeonato en este torneo. Entrena al igual que Barcelona y Emelec. Liga de Quito pone en práctica la videoconferencia para que sus jugadores sigan en ritmo de competencia. Tremenda pelea de Jordi Cruyff contra el presidente de la federación, el técnico de la Tri, y sus palabras en contra de Francisco Egas. Te caía puñetes, me dice. Porque le quitaste el disparo. Sí, exacto, eso es lo que me dijo Quinito. Sí. El día que casi se pegan, Edison Méndez contra Pablo Palacios. Conoce el motivo de esta pelea entre ecuatorianos. Johan Padilla jugaría en Barcelona o en Emelec. Conoce la decisión del golero cuando le preguntaron en qué equipo del astillero le gustaría jugar. Diego Armando Maradona será el nuevo refuerzo de Barcelona para el 2020. Carlos Alfaro Moreno confirmó que el argentino se pondrá la camiseta amarilla. Recreó el último penal de las semis del Mundial de Italia 90, el histórico Sergio Goicochea, y este momento vivido desde su casa. Aseguran que será el próximo técnico del FC Barcelona. El exjugador Xavi está cada vez más cerca de volver al cuadro catalán. El fútbol italiano se jugaría sin público hasta encontrar la vacuna contra el coronavirus. La liga de ese país analiza la posibilidad de retomar el fútbol de la Serie A. Coutinho y la manera de pasar esta cuarentena. El brasileño y su reto antigravedad impuesto en redes sociales. Acá en cambio quiso cumplir con este reto, pero terminó troleado. Esta persona terminó con un huevo en la cabeza tras varios intentos con pelotitas de ping pong. Las habilidades que se miran en esta cuarentena retrataron el rostro de Lionel Messi, el cual quedó idéntico al argentino. Tremendo momento que pasó esta persona cuando quiso demostrar sus habilidades con el balón. Volveremos, volveremos, volveremos otra vez. Entre abrazos estaremos, super juntos otra vez.
Ahora fue el turno de ellas. Varias chicas cantaron el himno de la batalla que mantiene Barcelona contra el coronavirus. En redes sociales, varias chicas fueron virales tras cantarle a Barcelona y a todo el país. Jofre Guerrón regresará a Barcelona. El ecuatoriano mantiene asuntos pendientes con el cuadro torero. Dinamita comentó que la ex dirigencia de José Francisco Ceballos le mantiene valores pendientes de premios y sueldos no cobrados. Entrena al igual que Barcelona y Emelec. Liga de Quito pone en práctica la videoconferencia para que sus jugadores sigan en ritmo de competencia, tal como lo vienen haciendo los equipos del astillero, quienes han comenzado a entrenar mediante esta plataforma virtual. Ahora los azucenas practican en videoconferencia, la cual muestra a todos los jugadores quienes entrenan desde sus casas. Se revelan imágenes inéditas de la final de la Sudamericana 2019. Independiente estrena documental de su campeonato en este torneo. El conjunto rayado publicó en sus redes sociales un cortometraje de sus mejores momentos vividos en la pasada final contra el Colón de Santa Fe. Encuentro que terminó ganando y posterior obteniendo el histórico título de la Copa Sudamericana. ¡Vamos a tapar esa estrella aquí! ¡Oye! Muchachos, acuérdense que hay bar, estaban peladudeces. Soñemos que podemos soñar en grande, viejo. Hoy llegó el día y hoy no tenemos que encontrar allá adentro de la cancha. Y toda esta gente que vino a alentar al rival se va a encallar de acá, viejo, porque lo vamos a lograr nosotros. Los 20 y pico que estamos adentro, vamos a hacer callar 40.000 personas, viejo. Se fue en contra de la dirigencia de Delfín, Roberto Ordóñez, y su fuerte reclamo contra los cetáceos por dineros no pagados. El ecuatoriano reveló sentirse defraudado con esa dirigencia, la cual hasta el momento no le ha cancelado dineros de premios del campeonato y de la Copa Libertadores del 2019. Los cuatro goleros favoritos por la hinchada de Liga de Quito, cada uno ha marcado una historia con el conjunto azucena. Mediante redes sociales, los hinchas eligieron a los cuatro mejores según una votación. El cuarto, Patricio Urrutia, pese a no ser el guardameta, el pato se puso el buzo durante el encuentro contra Barcelona en el Monumental, consecuencia a la expulsión que tuvo José Francisco Ceballos. El tercero, Alexander Domínguez, arquero que salió campeón en el 2007 y 2010, además de haber sido titular en la Copa Sudamericana del 2009, donde salió campeón. El segundo, José Francisco Ceballos, pese a que jugó previamente en Barcelona, el golero se ganó el cariño de la gente en pocos meses, ya que fue el principal protagonista del título de la Copa Libertadores del 2008, donde atajó 3 penales durante la final ante Fluminense. Y el primero, Adrián Gavarini, desde su llegada en el 2018, el argentino se ha ganado la simpatía de los hinchas, consecuencia a la seguridad que le ha dado al pórtico de Liga de Quito, además de su principal cualidad de atajador de penales. Recordar que el guardameta ganó el campeonato del 2018 y la Copa Ecuador del 2019. Tremenda pelea de Jordi Cruyff contra el presidente de la federación, el técnico de la Tri, y sus palabras en contra de Francisco Egas. Mediante una entrevista con una radio de la capital, el holandés aclaró ciertos rumores de la reducción de su sueldo que, según Francisco Egas, comentó que el estratega aceptó bajarse por el motivo de esta pandemia. Pues todo esto se trataría de una mentira, ya que Jordi Cruyff a ningún momento aceptó esa medida económica impuesta por la federación. Y ante esto, el Timotel de la Tri terminó peleándose verbalmente contra Francisco Egas por haber mentido a la prensa ante esta noticia. Recordar que el estratega permanece en suelo español, donde se mantiene en cuarentena con sus familiares. El día que casi se pegan Edison Méndez contra Pablo Palacios, conoce el motivo de esta pelea entre ecuatorianos. Durante una entrevista, el exjugador de Barcelona y de la tricolor comentó su momento que tuvo con el Quinito durante el encuentro contra Argentina. En este cotejo, Pablo Palacios se consagró con el segundo tanto que le dio la victoria a Ecuador ante los pupilos de Diego Armando Maradona. Fue impresionante ese... Me acuerdo ese partido que Elizaga le tapa el penal a Tevez.
Argentina se nos iba encima, nos tenía ahí contra la pared y termina el primer tiempo y el profe Bisuete me llama al camerino. Entonces, yo ni idea, ¿no? Y ese gol, porque yo veo el pase Walter y yo vi, y al Quinito se le queda un poquito larga y tú, yo la cojo y tal. Sí, eso me acuerdo y hablábamos con Quinito después, pues. Ya. Yeah. Me dice Quinito, puto, si no hacías el gol, loco, te caía puñetes, me dice. Porque le quitaste el disparo. Eso, pues. Sí, exacto, eso es lo que me dijo Quinito. Si no hacías el gol, te caía puñetes. Qué bueno. Te salvaste, ajá. Desde Turquía, confirman la llegada de Ener Valencia. El Galatasaray estaría negociando con el ecuatoriano, quien actualmente defiende los colores del Tigres de México. A falta de peluquero por esta cuarentena, Quique Saverio se ha cortado el cabello a mano propia. De esta manera la pasa el ecuatoriano en estos momentos de aislamiento. Johan Padilla jugaría en Barcelona o MLE. Conoce la decisión del golero cuando le preguntaron en qué equipo del astillero le gustaría jugar. El arquero estrella del Nacional confesó que le encanta la manera de que la hinchada de MLE respalda a su equipo y al mismo tiempo reveló por qué se le haría complicado jugar en Barcelona. En entrevista con el canal del fútbol, el arquero ecuatoriano habló del equipo en el cual le gustaría jugar en un futuro. Según el tricolor, comentó que le gustaría jugar en Emelec que en Barcelona, consecuencia a la adrenalina que le pone el hincha azul cuando canta y alienta al equipo durante todo un encuentro, a diferencia del hincha de Barcelona, quien es más exigente ya que solo quiere ganar sus encuentros y no perder ni empatar. Diego Armando Maradona será el nuevo refuerzo de Barcelona para el 2020. Carlos Alfaro Moreno confirmó que el argentino se pondrá la camiseta amarilla. Tras su histórico momento que casi tuvo con el cuadro canario hace varios años atrás, el ex campeón mundial con Argentina regresa al equipo según el presidente canario. Todo esto se debería a las excelentes relaciones que mantiene con la actual dirigencia amarilla, a lo cual se convertirá en el contacto principal del fútbol argentino para las futuras contrataciones que realice Barcelona como a mediados del año o a principios del 2021. Por otro lado, Carlos Alfaro Moreno mencionó que esperan que el argentino viaje a Ecuador para así hacer oficial este acontecimiento. Caso contrario, viajará hacia Buenos Aires y así entregarle la camiseta de Barcelona. Recordar que el astro del fútbol mundial pudo haber jugado con los amarillos durante la administración de Abdalá Bucaram, quien fue presidente de Barcelona y también del país. Inclusive, el 10 estuvo a poco de ponerse la camiseta amarilla, pero lastimosamente la negociación se cayó, consecuencia a la salida de Abdalá Bucaram en ese año. Además de esto, el contrato que iba a tener el argentino era de vivir en las Islas Galápagos por 2 años, donde el exjugador no pretendía entrenar con el equipo, ya que la idea era solo jugar los encuentros como titular. Los saludos pendientes para Carlos Iturralde, Tomás Hidrobo Cuero, saludos Ángel AG, William Olmedo. Mi gente, ha sido todo por el día de hoy, topes. Y eso es todo por hoy. Si te perdiste alguno de los videos anteriores, no olvides mirarlos. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.